Bienvenidos amigos a una edición más de la revista Medicina y Salud Pública. Estamos hoy en el laboratorio del doctor Manuel Elkin Patarroyo acá en la ciudad de Bogotá. El doctor Patarroyo es reconocido por su vacuna contra la malaria y es una autoridad mundial en el tema de la investigación. Doctor Manuel Elkin, bienvenido a MSP. César Augusto, muy agradecido por la invitación en primer lugar. Y en segundo lugar, expresar mi gratitud a la revista Medicina y Salud Pública por esta cordial invitación. Eh, sinceramente estoy muy agradecido con los organizadores y contigo por esta entrevista. Claro que sí, doctor Guatarroño. Doctor, hemos visto en los Estados Unidos un fenómeno difícil ahorita. Se está acrecentando el número de enfermedades, de número de enfermedades como la en sarampión. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Usted cree que eso tiene relación con el tema de las campañas antivacunas que existen allá en, esos, en los Estados Unidos? Sí, es que no solamente en los Estados Unidos, está aconteciendo en todo el mundo. A mí me parece absurdo, quiero que quede muy claro el término, absurdo por no decir que es una estupidez completa, puesto que se está ignorando uno de los grandes avances de la ciencia mundial, que es el desarrollo de las vacunas para prevenir las enfermedades. Ese concepto realmente que tiene más de 140 años y con unos resultados espectaculares, como por ejemplo la erradicación total de la viruela, el control completo del polio, de la poliomielitis, eh, íbamos muy bien con lo de Sarampión y ahora estas actitudes así que implican para mí, para mí, para mí una ignorancia enciclopédica de lo que es eso. Y eso hay que cortarlo, hay que frenarlo, porque resulta que se están exponiendo las vidas son de sus hijos, de sus descendientes, de sus familias y la sociedad entera. Puesto que si llega a haber unos pocos casos, diga usted de sarampión, ¿ya? pues obviamente al no estar toda la población vacunada, va a desarrollarse y crecer, como lo acaba de decir usted, en las distintas partes del mundo. Yo, y este programa como lo ve y lo conoce mucha gente, mi posición, no porque trabaja en vacunas, sino como médico, como científico, es decir, no dejen de vacunar a sus niños por ningún concepto, criterio o circunstancia. Eh, he tenido algunas diferencias con algunas multinacionales farmacéuticas, pero eso no es óbice en lo más mínimo para impedir que se vacunen los niños. ¿ya? Para... Doctor, ha surgido unas teorías en torno a la relación que puede existir con males como, por ejemplo al autismo con ese tipo de vacunas, con algunas vacunas. ¿Cuál es verdaderamente, cuál es la verdad científica sobre este asunto? Mire César Augusto, ahí hay un problema fundamental, es que todas las vacunas hasta hoy en día son productos biológicos y como todo producto biológico pues se va degradando poquito a poco, se va dañando poco a poco. Y no todos los lotes de las vacunas biológicas son iguales. Entonces se les coloca algunos preservativos para que no se infecte el frasquito, para que no le vayan a caer hongos, bacterias, etcétera, etcétera. Y esos son los que llegan en teoría a causar el problema. Nadie ha demostrado, entre otras cosas, que el hecho de colocarle un poquito de mertiolate es uno en diez mil, póngale color ¿sí? a ah, esa cosa va a causarle e autismo a las personas. Eso no se ha demostrado. Pero sí se hizo un gran ruido tiempo atrás sobre eso. Y entonces, pues, al, sobre todo hubo algunas gentes como unas religiosas en España que se propusieron ignorar completamente lo que ha sido el desarrollo de las vacunas a nivel mundial. La nuestra, para entrar ahorita dentro de ese tópico, que es una vacuna químicamente hecha, como ustedes pudieron ver allá. Nuestro, en, en nuestro se llama peptidoteca, ¿ya? son moléculas puras, absolutamente puras, químicamente producidas sin ningún tipo de sustancia extra, solo la vacuna, y obviamente ese problema se resuelve así. Pero mientras llegamos a resolver todo el problema, mi recomendación sí es: vacunen, vacunen por favor, para bienestar de ustedes, de los suyos y fuera de eso, de la comunidad entera. Doctor, estamos en ese instituto donde usted ha alcanzado grandes logros. ¿Se podría decir que ustedes hallaron ya los principios químicos para hacer todo tipo de vacuna para todo tipo de enfermedad? Mire, César Augusto, en esencia esto es un trabajo, como usted pudo darse cuenta, mancomunado. Aquí somos eh, realmente 80 científicos y 20 dentro del grupo administrativo, servicios, etcétera, etcétera, ¿ya? dedicados única y exclusivamente a eso, es decir, este instituto, Fundación de Instituto de Inmunología de Colombia, sí, cuenta, como pudo usted verlo ahí, con el aval de una cantidad de científicos, la mayoría de ellos doctorados, como por ejemplo allí Adriana Bermúdez, como Patricia, ya así sucesivamente, o Magnolia, bueno, todos ellos que usted lo fue viendo y conociendo. Entonces eso es con un bagaje bastante serio. Y lo cierto es que después de haber descubierto la primera vacuna contra la malaria químicamente hecha, que fue la primera químicamente fabricada en el mundo y la primera que realizó estudios en grandes grupos poblacionales de distintas características étnicas, produjo de un 30-40% de protección. Eso es lo que mostró, entre otras cosas era que las vacunas se podían hacer químicamente, porque era la primera demostración que se podían hacer vacunas químicas, que se podían hacer contra la malaria, sí, que se podían desarrollar en los países nuestros, porque como ustedes vieron, realmente el equipo sofisticado que requiere es solamente el que conduce a estos resultados de saber dónde está cada átomo, de manera pues de que establecidas esas reglas de juego, podemos muy bien llegar y atacar otras enfermedades que en esencia ese es el propósito de este instituto, definir las reglas químicas, físicas y matemáticas para el desarrollo de cualquier vacuna, porque como saben ustedes bien, el ser humano puede llegar a desarrollar 386 distintas enfermedades infecciosas y tenemos vacunas solamente contra 12, como quien dice nos está faltando más del 96% de la tarea. Y esa fue la carga que se propuso este instituto, como le cuento. Estoy muy orgulloso del equipo humano que tenemos acá, porque están igual de comprometidos en el desarrollo de esas ideas. Vamos muy bien, la verdad, verdad. Aspiramos a entregar esas reglas de juego el año entrante. Hay gente que nos pone presión por todos los lados. Claro, pero lo que sucede muy bien es que nosotros queremos entregar las cosas perfectas. Ese es el punto. Doctor, la vacuna contra la malaria de 1986 registró una efectividad del 30 al 40%. Usted ha ido modificándola actualmente. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad que tendrá esta nueva vacuna? Pues mire, nosotros estamos ya con una característica de efectividad en el mono autus que sí me ha causado dolores de cabeza. Sí, ya, ¿vale? En el cerca del 96,6%. ¿Qué pasa con ese monito? Ese monito lo descubrió uno de los que fuera socio del primer maestro que se llamaba Ronald McKenzie, pero el socio se llamaba Carl Johnson. Ese monito descubrió Johnson que era susceptible al desarrollo de la malaria humana, como ningún otro animal. Es decir, si usted quiere hacer estudios de malaria humana en ratones, curíes, conejos, otro tipo de micos, tiene que hacer cualquier cantidad de maromas. Con este miquito no Usted sabe que le da malaria humana, humana, ojo, porque además de eso, los micos tienen su propia malaria también. Entonces, este le da malaria humana idéntico a como le da al ser humano. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese contexto? Con la primera vacuna, nosotros, como muy bien dice usted, tuvimos de 30 a 40% de capacidad protectiva. Pero viendo que no subía más que esto, entonces nos frenamos en seco, ¿ya? Para dedicarnos a buscar las reglas de juego. Hoy en día, como le comenté, a nivel del mono que tiene un sistema inmunitario no que nosotros digamos que parecido al humano no es que por ADN a nivel de ADN se mostró que este miquito tenía un sistema inmunitario que iba del 95 al 100% idéntico al del ser humano entonces nosotros podemos predecir que va a tener una capacidad llamémosla así funcional del 96% como mínimo, porque eso es lo que encontramos a nivel de los miquitos. No es como hacen otros grupos, y por favor que no se tome esto como una crítica, ninguna cosa, que simplemente y llanamente por no tener el mico, por consiguiente lo que hacen es experimentar directamente en seres humanos, sobre todo los negritos de África, que son su, te lo digo yo, como su, su conejillo de indios. Aquí no, aquí hacemos... Todo lo ensayamos primero en el mono, que como le dije, tiene un sistema de defensas de 96, 95 a 100% idéntico en el del humano, y eso nos da una garantía enormemente grande, que cuando pasemos a humanos, vamos a estar prácticamente sobrados en ese sistema. Doctor. Dentro de esas, con esas modificaciones de la vacuna de la malaria, ¿usted ya la ha implementado, la, la ha aplicado en otra zona del mundo? No, vamos a comenzar muy pronto. Teníamos planeado comenzarlo el año pasado para octubre o noviembre, pero tuvimos luego unas, unos requerimientos que no lo sabíamos nosotros. Eso sí, de, puedo decir yo que es un mea culpa, mea culpa, que es que pensé que al hacerse la experimentación en humanos ya era suficiente. Pero resulta que la Organización Mundial de la Salud, por insinuación de las multinacionales farmacéuticas, estableció que antes de pasar a seres humanos, usted tenía que hacerlo en ratones, curíes, cobayos. Y por supuesto que nosotros nunca hicimos eso, porque ¿para qué si lo que tenemos es el mico, que resulta que es no solamente idéntico casi al ser humano desde el punto de vista de su sistema inmunitario, sino que existe en gran cantidad en el Amazonas? Entonces. Nos tocó, como se dice, echar de para atrás para ahora comenzar a hacer los estudios y decir: mire, es segura en ratones, es segura en curíes, es segura en conejos, es segura todo eso. Entonces, esa fue la razón de la demora. Doctor, ¿se puede pensar en una misión de aplicar esa vacuna mejorada del 96% en América Latina, en todo continente americano? Bueno, realmente la vacuna que estamos desarrollando nosotros, que es contra una de las. Cinco especies de plasmodium falciparum, de plasmodium que se llama la falciparum, que es la letal, eso así mata aproximadamente unas 600, 700 mil personas por año, fundamentalmente niños menores de 5 años en el África subsahariano. Entonces, lo que sucede es que nosotros centramos nuestros esfuerzos en aquella que mata, las otras, las que existen en la América Latina para responder su pregunta, al igual que en el sureste asiático, son para las cuales el hijo mío, el doctor Manuel Alfonso Patarroyo, con su equipo que está arriba, ustedes lo vieron, están desarrollando la vacuna para esa. De manera pues, de que nosotros vamos a poder combinar la que mata con la que es más frecuente en el sureste asiático y también en América Latina. Pero eso será un poquito más adelante. Doctor, explica a nuestro auditorio. Mm -hmm. ¿cómo es eso de, usted decía que el, el uh -huh. género, el, la raza, influye uh -huh. mucho en claro. el tema de la vacuna contra la malaria? Claro. ¿Cómo el es esa Mire, es, el sistema inmunitario, al igual que todo en los seres humanos, tiene un control genético. Por más de que le cambien a usted los ojos, usted no va a ser blanco jamás. ¿Entendió? Es decir, puede colocarse pues, todo lo que quiera en los ojos, lo va a relatar la piel, lo va a delatar el grosor de los labios. Lo de calatar el cabello, la estructura muscular. Lo mismo pasa con nuestro sistema inmunitario. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que la población negra, que es la que es objetivo nuestro para ayudarla, puesto que es la más desprotegida, la más necesitada, pues tiene unas características genéticas distintas de la suya o la mía, que somos mestizos, o distintas de la que está aquí, que es más bien blanquito. El apellido de ese es ASA, casi español, como se dice. De manera, pues, de que el asunto es. Entonces había que hacer las moléculas para que le funcionaran al blanquito, para que le funcionara a usted y a mí, que le funcionara a la negrita que tenemos trabajando aquí. Entonces, cada una de esas etnias tiene una característica genética que tiene su vacuna propia metida dentro de la misma vacuna. Doctor, mientras usted trabaja la vacuna, existen otros científicos en el mundo que están trabajando con la tecnología del mosquito. ¿Usted cree que ese método es eficaz o es preferible definitivamente la vacuna? No solamente con la tecnología del mosquito. Hay gente que está trabajando con el mosquito para desarrollar vacunas. Por ejemplo, hace poquitico, no mucho, un gran amigo mío y un gran competidor, llamado Stephen Hoffman, anunció que iba a hacer unas vacunaciones con el parásito aislado de la glándula salivar del mosquito purificado, el parásito de la malaria purificado. E Irradiada. Entonces él le aplica eso cuatro veces en la vena a la gente para inducir defensas contra todo el parásito obtenido en las glándulas salivares del mosquito. Otro grupo se dedicó a mirar la proteína principal del mosquito, pero resulta que la que escogieron sí tiene por lo menos 200 variantes genéticas. Eso no lo tuvieron en cuenta y esa es la que acaban de publicar ahora en estos días diciendo. Que van a vacunar, a vacunar 360 mil niños. Dice uno, qué barbaridad. Si va dirigida contra una sola cepa, una de las 200 mil que tiene el parásito de la, de la malaria. Entonces dicen, uno, oh, bueno, lo que pasa es que las grandes multinacionales están detrás de eso y han invertido hasta donde apareció publicado en julio del 2015 habían invertido 40 mil millones de dólares, o sea, 40 billones de dólares en 20 años. De manera puede que los resultados van ahí. No es que yo crea porque es como digo yo, como el hijo mío, ¿sí? Ya vale, el de las vacunas químicamente hechas. Es que usted puede, como les decía ahorita, jugar con las moléculas de una forma tal que la vuelva más potente o que le disminuya los efectos negativos que tiene, cosas así de ese estilo, de manera que ¿Qué animales son importantes actualmente para un laboratorio, un, para un sitio como este? Para desarrollar todo tipo de vacunas, pues, Mire, o sea, Augusto, el ideal es el niquito de te encuentro. Pero los animalistas, unos pocos, la verdad, verdad, se metieron por razones eminentemente económicas, obvio, mire esa cosa así, ya, y crearon un escándalo madre con el cuento. Nosotros no dejamos que los niquitos sufran ni se mueran. Porque lo que hacemos es vacunar al miquito, vamos a suponer que tú eres el miquito, te vacuno tres veces, como manda, ahora estamos bajando las dos, dos veces, ¿sí? y luego, después de unos 20 días o un mes, te inoculamos el parásito en la vena, puro. ¿ya? De manera pues, de que el miquito, si la vacuna le ha servido, no tiene parásitos en la sangre. Pero eso es si la vacuna le ha servido. Pero si no le ha servido, pues le comienzan a aparecer parásitos en la sangre. Tan pronto como comienzan a aparecer, nosotros lo tratamos. Y como la malaria es curable con la quina y los derivados de la quina, pues entonces, por supuesto, que el animalito sufrirá por ahí dos, tres días y no alcanza en lo más mínimo a la situación crítica de muerte. No, nosotros no dejamos morir los animalitos nunca. Nunca, nunca. Entonces, como no teníamos ese punto débil, a algunos animalistas aquí se les ocurrió decir que esos micos venían de contrabando, que eran traficados ilegalmente. Y quiero decirle a mis compatriotas que han ido y conocen Leticia en el Amazonas, sabe que si usted cruza la calle como de aquí a donde está el árbol, está en Brasil, está en Tabatinga, y si pasa el río, puesto que Leticia es un puerto, si pasa el río al otro lado está en Perú. Entonces lo que se inventaron era que era tráfico ilegal entonces usted ve aquí en Bogotá diciendo esa pucha patarro está trayendo micos de Machu Picchu eso le queda como a dos mil kilómetros o le está trayendo del Brasil que eso le queda pues a, a nada a diez metros de distancia entonces eso se lo inventaron que los micos con los cuales nosotros estábamos trabajando eran de origen peruano le tocó a Corpo Amazonía y tengo que expresar mi gratitud cuando a ratos tenemos diferencias grandes Sí, a Corpo Amazonía, sacar 2.500 millones de pesos y gastarse cinco años haciendo estudios de ADN, los del MICO, que se creía que eran peruanos, resultó que el 96% eran colombianos. Doctor, dentro de la vacuna, del desarrollo de la vacuna contra la malaria de 1986 a 2019, ¿realmente cuál es esa metodología que tiene la, la vacuna? Bueno, lo que la primera vacuna demostró es que las vacunas se podían hacer químicamente. Eso per se fue un hito universal, porque todo el mundo seguía pensando que las vacunas deberían producirse todavía. Es decir, han pasado de eso, pues imagínense, 34, 35 años, y siguen pensando que se pueden producir biológicamente, lo cual es una falacia. No digo yo que una mentira, es una trampa de los microbios, en donde si usted tiene un producto biológico, pues va a producir respuesta o defensa contra esa variante genética, no contra las... 199.999 que le quedan en el camino. De manera que es eso. En cambio, con la química usted encuentra la parte fundamental del parásito y esa es la que produce y sintetiza químicamente. Como son partes fundamentales del parásito para invadir las células, infectarlas, entonces por supuesto que no hay variación genética porque si la es si variada pues se suicida. Entonces, ese es el problema. Entonces lo que nosotros hacemos es reconocer eso, que fue para lo que nos sirvió la primera vacuna, saber cuál era el camino. Claro, el camino, como se dice, era bastante tortuoso, o como dice alguna gente culebrero, ¿ya? Y por aquí nos dedicamos a encontrar las reglas para resolver todos esos problemas, y esa es la razón de la bondad de las vacunas químicas sobre las vacunas biológicas. Es eso. Doctor, usted es un visionario. Lo sabemos, lo hemos visto, su trabajo va a hablar. Y certifica esa afirmación. ¿Usted cree que podemos, vamos a tener la vacuna contra el cáncer, el VIH y, y contra las enfermedades de transmisión sexual? Está haciendo todo este grupo mío. Si ustedes lo vieron, lo conocieron, es un grupo, yo me puedo largar del instituto meses, que no pasa nada. Todos ellos tienen su mecánica, todos ellos tienen el objetivo que es el mismo, todos ellos siguen la misma cosa. Entonces, lo que en esencia el, el instituto ha venido persiguiendo son las reglas químicas, como decía antes, físicas y matemáticas. Voy a darle un ejemplo. Usualmente los microbios tienen que, vamos a suponer que yo soy un parásito, el parásito de la malaria. Pues yo tengo que pegarme a la célula que voy a infectar. Vamos a suponer que usted es el glóbulo rojo de la sangre. Yo el parásito, usted el glóbulo. Tengo que pegarme con las manos. Entonces, aquí lo que hicimos a lo largo de todo este tiempo fue reconocer todas las manos que utilizan el parásito de la malaria, el bacilo, de la tuberculosis, el virus de la hepatitis C, el parásito de la leishmania, es decir, cantidades. Entonces, reconocimos las manos. Pero, ¿qué hay que mirar en una mano? Usted llega a decir, mire, es que el microbio utiliza manos. Resulta que las manos tienen una regla de juego. Este dedo pulgar está aquí y el meñique está acá. Y esto tiene de aquí a aquí una distancia. Eso a nivel atómico se llaman angstroms. Y de esos, de aquí a aquí, debe haber 27 angstroms, o sea, 27 10 mil millonésimas de metro. Y luego dice uno, bueno, perfecto, ya la tengo esa característica. Ahora miremos los ángulos que hay aquí. ¿Qué ángulo hay acá? Entonces usted dice, este ángulo debe ser de esta característica. ¿Qué volumen tiene este dedo o este otro dedo? Entonces lo que nosotros hemos venido es convirtiendo todo en características, todas esas características químicas, en características físicas. Mire, esto es volumen, esto es distancia, esto es ángulo, en características físicas y también matemáticas. Entonces, de esa manera se pueden diseñar vacunas para todo. Un íntimo amigo mío, alguien a quien quiero toneladas, que recibió que, perdón, que descubrió el virus del papiloma como agente causal del cáncer de cervix llamado Harald Surhausen, y que recibió el Premio Nobel de Medicina en el 2008, de cualquiera cuando le presenté los resultados allá en Alemania, me dijo, oye, esto sirve contra el cáncer. Le dije, pues, yo no sé, lo sabrás tú. Me dijo, te leíste mi conferencia Nobel. Le dije, uy, Harald, olvídate que, perdóname, pero no. Y en la conferencia Nobel, él decía en ese momento que el 20% de ese instante de los cánceres de todas las especies estaban causados por virus, bacterias o parásitos, es decir, agentes infecciosos que son microbianos. Hoy en día el tipo ya va en el 55% de identificación de los virus, bacterias y parásitos. Bueno, pues de manera que contra muchísimos cánceres... Él lo intuyó, lo dijo, no soy yo, lo dijo, se va a poder aplicar nuestra metodología. De manera porque el asunto es ese. Terminamos pegándole el cáncer, que era algo en lo cual no me había querido meter por décadas. Ahora pues estamos ya casi forzados a eso. Doctor, exactamente. Entonces se está trabajando en el laboratorio el tema del cáncer. Hicimos un trabajo ya fundamental en cáncer de cervix, ¿ya? Pero lo hicimos, en, la gente dice, de útero, pero de cervix, realmente, ¿ya? Pero eso lo frenamos hace aproximadamente un año y medio. Nos iba muy bien, porque es que tenemos que aplicar toda la energía ahorita ya. Y el grupo se me estaba dividiendo entre los cancerólogos, ¿sí? los parasitólogos, los bacteriólogos y todas las cosas. Y, ah, ah, un minutico, tenemos que mostrar primero que este principio funciona a nivel de malaria. Punto. Entonces todo el mundo anda hoy en boot. Pero tenemos solo las cosas congeladas por un rato. Y o sea que sí si podemos, de pronto, la humanidad entera, tener alguna vez una vacuna contra una enfermedad que está matando millones. a 9.2 millones de personas. Claro, claro, eso es cierto. Lo que está diciendo es absolutamente cierto y es lógico. Pero quiero hacer una claridad. Hasta el momento, contra el 55% de los cánceres, probablemente este caballero, Harald Surhausen y su esposa, que se llama ethel de Villiers, que van a venir ahora a Colombia. Invitados por nosotros, ya, pues tengan en la manga muchas cosas más, porque él es así de, de sobao, pues. es decir, es un individuo que ah, dice las cosas cuando ya están terminadas. Doctor, usted como investigador, ¿cuál cree que es el problema más difícil estructuralmente, molecularmente, para manejar una vacuna contra el cáncer? ¿Cuál cree que puede ser? Ese es el principal problema para los investigadores. Yo no la veo tan compleja, sinceramente, se lo digo con toda la sinceridad del caso, no la veo tan compleja. Una de las cosas que la gente nunca entendió es por qué escogí malaria y en no otras enfermedades más pequeñas. Primero que todo, por el impacto universal. Hay 200 millones de casos de malaria por año, por año, eso es un mundo, gente enferma. Y como le dije, 600 a 700 mil muertos por la enfermedad. De manera pues de que la escogí también por el impacto en salud pública, que es lo que usted hace, ¿sí? Y la segunda razón, por ser una enfermedad modélica. ¿En qué sentido modélica? En que usted puede tener las respuestas una semana después de haber, de haber vacunado a los animales. Punto. Segundo, es curable con tratamiento, ¿sí? Fuera de eso, pues es decir, también es una enfermedad que... Que le digo yo, la puede diagnosticar usted fácilmente, es hacer un extendido de sangre periférica y mirar al microscopio. ¿Por qué no es cogicida? La gente siempre me preguntó eso. ¿O por qué no arranque con cáncer? Usted no sabe, solo hasta ahora que tiene esos datos Harald Sulhausen, cuál es el agente causal del cáncer gástrico. La gente ha dicho que el Helicobacter pylori, pero le ha encontrado que ahora otra gran cantidad de virus ya son causales del cáncer gástrico. Entonces, dése cuenta cuánto tiempo me tomaría a mí ver el desarrollo de cáncer. En cambio, en malaria C, una semana después de haber terminado las, vac las, las vacunaciones C, ¿sí? sí, sí o sí no, entonces, además es curable, en cambio, con cáncer me tocaría haber hecho 50 mil tratamientos para curar al animalito o a la persona de esa enfermedad, igual que con el SIDA. El método diagnóstico es prolongado y costoso. En cambio, esto es, mire, tómele una gotica de sangre y vaya, mire el microscopio. La gente nunca vio la practicabilidad que tenía trabajar con malaria. Y pues realmente yo comencé a trabajar con tuberculosis, pero llegué a un punto ciego y ahí fue cuando apareció un íntimo amigo nuestro, llamado Peter Perman, quien me dijo, oígame, vea, de Estocolmo, Suecia. Yo, la idea es buenísima, pero está mal orientado. Le dije, ¿por qué? Porque el modelo para hacer tuberculosis, no que está utilizando el mundo, no es el apropiado. ¿Por qué no trabajamos en malaria? Entonces, él fue quien en 1980 me empujó a estudiar malaria, que fue muy acertado de parte de él. Doctor, entonces hablando en términos concretos, aquí en el laboratorio, ¿cuáles vacunas tenemos casi listas? No, no es que a mí no me gusta poner la palabra casi, y tampoco listas. Tenemos muchas, la muchas posibilidades de tenerla en camino. No camino. camino. Está malaria por falciparum, que es la mortal, por vivax, que es la más frecuente. Que está estudiando el hijo mío con su equipo de colaboradores. Estamos trabajando también en la tuberculosis. Ahí estaba el grupo, ¿sí? ya. También tenemos la de papiloma, que es una cosa en la cual estamos trabajando. Escogimos entonces un virus que es el del papiloma una bacteria que es el de la tuberculosis y un parásito. Son distintos grados de complejidad de un mismo problema. Los virus son pequeñitos, simples, los bacilos de la tuberculosis son más grandes y más complejos, y definitivamente es un monstruo el parásito de la malaria. Yo siempre le he hecho a la gente la analogía de que los virus son como un triciclo, así proporcionalmente y en complejidad las bacterias como la de la tuberculosis son como un camión o un carro, ¿ya? Así de complejo y así de tamaño. Y el parásito de la malaria es como un yumbo. Así de complejo y así de grande. La proporción viene así. Entonces, si nosotros, que fue la lógica mía, le pegamos al grande, los demás caen. ¿Me explico? Doctor 72 años, una vida entregada a la ciencia, mucha eh, investigación. ¿Cómo ve usted el futuro del desarrollo de las vacunas? No, en eso, en eso yo soy muy optimista, porque, pero no es un optimismo de eso esos absurdo. Es basado en resultados, me explico. Es decir, en donde nosotros vamos, y cuando digo nosotros somos todo el equipo humano de acá, aproximando el problema desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista e e epidemiológico. Desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de biología molecular, como usted vio arriba, desde el punto de, de química, como vio también, desde el punto de vista físico y matemático, que es lo que están haciendo ellos, los que están ahorita acá conmigo. De manera pues de que es una aproximación multifactorial que nos permite decir, oiganme, mire, vea, esto va por buen camino. ya. Ahora, que toma tiempo? También eso es de las cosas que soy muy consciente y nosotros somos conscientes que esto, el otro día me decía ah Patarroyo, es que usted lleva 30 años, le dije no, 40 ya, trabajando en vacuna de la malaria Le dije y no ha sacado más que del 30, 40% le dije espérese doctor, trayectoria muy larga sí. ¿se siente satisfecho con lo que ha hecho hasta el momento? Sí. ¿falta algo por hacer? No, yo me morí hace dos, dos meses, muerto, muerto físicamente, y lo único que vi fue siempre un resplandor bárbaro, fantástico, un silencio absoluto y una tranquilidad y paz bestial. Lo, enter, lo, lo interpreté y lo analicé como, creo que me puedo morir tranquilo, punto. Así es, decir, me resucitaron en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que eso es diferente y tengo que expresar mi gratitud a los médicos, a los médicos de allá, pero lo que en esencia le puedo decir, es que sinceramente, teniendo tanta gente estructurada que tienen iguales o mejores conocimientos que los que yo tengo hoy en día, ya que pueden perfectamente dirigir los laboratorios de investigación en sus respectivos sitios, como le mostré, hay gente que viene de Boyacá, de los boyacá hay gente que viene del Amazonas, hay gente que está trabajando en veterinaria, es decir, esos son caminos que tuve a dios gracias y ¿sí? la colaboración del país. La oportunidad de abrir y que indudablemente nos pues muestran que el camino era el apropiado. Eso se llama hacer escuela. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Y a todos ustedes, nuestros seguidores en las redes sociales y en las plataformas digitales, por favor, búsquenos con arroba, revista MS. En una próxima oportunidad tendremos mucho más temas de interés con personajes como el doctor Manuel Quim Patarroyo, una verdadera autoridad en el tema científico. Que estén bien. Si te gustó el video, compártelo, además dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales, nos consigues como arroba revista MSP.